Queridos participantes, sean bienvenidos a este último día del segundo Seminario Internacional de Prácticas de Cuidado de Enfermería con Enfoque Integrador. El día de hoy vamos a tener el honor de compartir esta tarde con la doctora Jaycee Cristina Guarate Coronado. Vamos a proceder a leer un poco de su hoja de vida. Mientras tanto, ya la nombramos de coanfitrión para que pueda habilitar su cámara y su micrófono. Ella es doctora en enfermería en el área de concentración de salud y cuidado humano, docente en la Universidad Técnica de Ambato, síndrome de burnout en el personal docente de la Facultad de Ciencias de Salud de la Universidad Técnica de Ambato. Doctora, es para nosotros un honor compartir con usted y que nos comparte un poco de su experiencia. En este momento podemos escucharla. Perfecto, doctora. En este momento podemos escucharla. Ya la nombramos como coanfitrión para que pueda habilitar su micrófono y su cámara. Doctora, en este momento podemos escucharla. Ya la nombramos de coanfitrión. Parece que tenemos unos pequeños problemas con el internet, pero ya le podemos escuchar. Ya, me escuchan ahora y ahora sí me ven. ¿Me escuchan y me ven bien? Buenas tardes. Sí, perfecto. Lo podemos observar correctamente y escuchar de igual forma. Podemos compartir pantalla y podemos iniciar. Muchísimas gracias. Ya. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas las personas que están acá presentes y que se han dado un espacio de su tiempo para compartir algunas temáticas en este segundo Seminario Internacional de Prácticas de Cuidado de Enfermería con un enfoque integrador. Yo siempre he dicho que estos espacios son de interés. ¿Por qué? Porque se comparten experiencias, se adquiere información, conocimiento de otras personas. Y actividades como estas son las que nos hacen crecer como profesión, sobre todo en el área de la enfermería. Y el tema que hoy voy a compartir con ustedes, o la reflexión, por así decirlo, que voy a realizar con todos ustedes, es las investigaciones en salud desde un enfoque de enfermería. Entonces, esto está muy relacionado con la temática. ¿Por qué? Porque el conocimiento científico es algo que se encuentra inmerso en el ámbito de las ciencias de la salud. La debilidad que nosotros teníamos hasta pocos años atrás es que el conocimiento científico era relacionado específicamente con profesionales a los que clásicamente se les había reconocido como investigadores. Es decir, el médico, el biólogo, el químico, eran los profesionales a los que inmediatamente se les adhería el término investigadores.
eran los profesionales en el área que estaban dedicados a hacer este tipo de actividad o este tipo de función. Con el tiempo, esto ha venido cambiando y la profesión de enfermería no se debe quedar atrás. Siempre debemos estar en la vanguardia de los avances desde el punto de vista del conocimiento, desde el punto de vista de la investigación, desde el punto de vista tecnológico, de los avances tecnológicos que tenemos. Nosotros debemos estar a la par de buscar información, de generar conocimiento. Entonces, la profesión de enfermería en tiempos antiguos había estado relegada a que a emplear un conocimiento científico, pero que era construido por otros profesionales, no por nosotros mismos. Entonces se aplicaba ese conocimiento, bueno, producto de investigaciones del área médica, producto de investigaciones del área social, producto de investigaciones de otros profesionales. Y los tomábamos para sí, es decir, para nuestro quehacer como profesional. ¿Ya? Esto nos trajo muchas debilidades. Y una de ellas es que se tomaban decisiones ante situaciones sobre las que no había estudios que nos orientaran a una dirección adecuada. Es decir, estudios desde el punto de vista de enfermería, donde hayan estado participando de una problemática parecida y que hayan estudiado, hayan investigado, hayan llegado a una conclusión y que nos sirviera a nosotros como guía. Entonces, como no había esto, no había esto en el área de la profesión, las decisiones que se tomaban quizás no eran las más adecuadas, porque es como que yo me fije de otra persona que no tiene, que tiene que ver con el área de la salud, pero que no tiene que ver con mi campo de acción como profesional, autónomo e independiente. Tomando en cuenta estos referentes en los cuales teníamos esta debilidad en la profesión, no en balde nosotros sabemos que la evolución de enfermería desde la historia pues ha sufrido muchos cambios, ha sufrido cambios y que poco a poco nos hemos ido puesto a la par de los demás, sin embargo todavía nos falta. Y es un compromiso de nosotros seguir avanzando. Entonces, tomando en cuenta esas premisas anteriores, donde se decía que los investigadores solo podían ser los médicos, los biólogos, los matemáticos, los químicos, donde nosotros tomábamos como para nuestra decisión, los estudios de otras personas y las decisiones no eran las más acertadas, se tomó la decisión hasta hace poco de que las escuelas universitarias de enfermería tomaran la batuta e hicieran lo que tenían que hacer para dar una formación al respecto. Es decir, hasta no hace poco, las escuelas universitarias, los colegios universitarios de enfermería, no habían dado una formación al respecto de la investigación. Luego se hace énfasis en esta otra función de enfermería, porque como nosotros sabemos, tenemos una función asistencial, una función docente, y una función de investigación, una función de gestión. Quizás todas las demás funciones de enfermería se habían desarrollado, pero el área de la investigación todavía, y no estoy diciendo de que ya estamos súper desarrollados en investigación en enfermería, yo creo que ninguna profesión. La punta de lanza o la batuta la llevan las universidades, colegios universitarios, que al fin y al cabo son los entes proveedores de o formadores de profesionales. Y lo que se quiere es que desde el pregrado, desde los estudios iniciales, en las universidades se incentive el desarrollo de la investigación para que esa semilla se inserte allí, se siembre en los estudiantes, poco a poco se va alimentando para que sea un profesional que tenga en su mira, en su visión, hacer investigación. Señala la OMS que la enfermería debe investigar. Es un imperante de la profesión. ¿Por qué? Porque debemos contribuir a que la población alcance estilos de vida saludables y una atención adecuada. Son muchas las áreas en las cuales nosotros podemos investigar, pero al fin y al cabo los beneficiarios directos van a ser la población, las personas, que es el objeto de nuestro cuidado.
Entonces estamos obligados, como dice la OMS, es responsabilidad nuestra como profesionales procurar los conocimientos necesarios para poder hacerlo. Obviamente esto no surge de la noche a la mañana, no es que mañana me despierto y voy a investigar en tal cosa. No, ese es un proceso continuo, es un proceso de aprendizaje, es un proceso donde se aplica un método científico, una serie de etapas que a lo mejor al principio cuesta, pero en la medida que se va haciendo mucho más placentera, mucho más llevadera, y los obstáculos que conseguimos los podemos ir solventando de mejor manera. La investigación de enfermería se dirige hacia un gran desarrollo y esto se ha puesto de manifiesto. Un ejemplo de esto es esta actividad que tenemos hoy. Esto forma parte de una investigación. ¿Por qué? Porque se dan a conocer posturas, pensamientos de otras personas, se intercambian ideas. Y eso es el fin de los congresos, de los seminarios, de los eventos. Si yo tengo, por ejemplo, una investigación, el momento propicio para dar a conocer mis resultados es a través de un evento como este, donde yo intercambie con los demás el problema que yo tuve, la metodología que utilicé y los resultados que alcancé. Entonces, hemos venido poniendo de manifiesto que ha habido un desarrollo de la investigación en enfermería, que no nos estamos quedando atrás, que estamos realizando actividades para que esta función de investigación surja, crezca, se desarrolle y mejore con el pasar del tiempo. Por supuesto que hay obstáculos, ¿sí? En todo momento nos vamos a conseguir obstáculos que nosotros debemos sortear y que al contrario estos obstáculos nos deben ser más fuertes para seguir adelante. Por ejemplo, una de las premisas, uno de los planteamientos que se realizan los profesionales del área de asistencia es que la actividad es muy absorbente, hay mucho trabajo. Y es cierto, para los que hemos trabajado en el área asistencial sabemos que un turno de trabajo es agobiante, es estresante, que hay mucho trabajo, muchos pacientes que atender, y que eso nos absorbe la mayor parte del tiempo de nuestro turno. Eso es correcto. Ese es el primer obstáculo que nosotros tenemos que sortear. Que no estamos lo suficientemente formados para investigar. También es cierto. Yo no me considero lo suficientemente formada para investigar. Para eso uno comparte con otras personas, conoce las experiencias. Hay alguien que está hablando de una investigación, voy y me meto. Escucho, veo planteamiento y digo, ah, yo lo estaba haciendo mal, ahora lo voy a hacer mejor. Entonces el hecho de que alguien diga, no estoy preparado para investigar, yo le digo, te entiendo, yo tampoco estoy preparado, tenemos que prepararnos. Que no estamos concienciados sobre la necesidad de investigar, es decir, en nuestra conciencia no tenemos eso de que es necesario investigar en enfermería. Eso no lo tenemos. También es cierto. Nos dejamos involucrar por un ambiente de trabajo estresante, con un número de trabajos, un número de pacientes elevado, donde trabajamos en un sitio, salimos de ese y nos vamos a otro, o tenemos un turno en la noche en un centro de salud y nos vamos a otro. Y nos vamos dejando arrastrar por la dinámica de la función asistencial y la función investigar la dejamos de lado. Que es cierto que no hay el incentivo a las instituciones de salud, que es otro de los obstáculos. Sí, también es cierto. Verán, hay países, por ejemplo, como México, donde las unidades hospitalarias tienen la unidad de investigación de enfermería. Y el profesional que va a cumplir su turno lo cumple en el área de investigación de enfermería. O sea, él no va a hacer asistencia directa. Va a las unidades, va a buscar, va a mirar, va a meter lupa para identificar problemáticas. Pero su turno de trabajo, su horario, lo realiza en las unidades de investigación. Le pagan el turno para estar en las unidades de investigación. Obviamente, así como cuando estamos en un turno, en un servicio, nos miden los resultados, lo que hemos hecho cuando estamos con un paciente,
Obviamente, para yo entrar en una unidad de investigación, tengo que mostrar resultados de que yo estoy ahí y de que estoy desempeñando mi función como tal, elaborando proyectos, haciendo publicaciones, creando grupos de investigación, preparando ponencias, asistiendo a eventos, a congresos, realizando capacitaciones en el área hospitalaria, compartiendo experiencia de otras personas. O sea, tengo que mostrar resultados. Porque no es que yo voy a ir a cumplir mi turno en la unidad y yo me voy a sentar a no hacer nada. No, porque también se te pide resultado. Entonces, ojalá todos pudiéramos tener la vivencia de México, que en sus hospitales tenemos eso, pero tenemos que ajustarnos a la realidad. Una de las dificultades por las que nos enfrentamos es que en nuestras instituciones de salud, si bien es cierto, existe un personal, por ejemplo, dedicado a la docencia, entre otras cosas, el tiempo a veces lo absorben actividades de cuidado, en actividades asistenciales. Por eso dice ahí, todo esto tiene que cambiar. Todo esto tiene que cambiar y la forma de cambiar es desde la gerencia. Muchos de los que están aquí son estudiantes, algunos profesionales, y son los dados a llevar ese cambio en las instituciones de salud. Si el compromiso es que tenemos que investigar, hay que fomentar la investigación y hay que proveer el espacio necesario, ya bien sea el espacio físico, los recursos humanos y materiales para hacerlo, para que un profesional haga el trabajo que debe hacer. Entonces es imperante, eso tiene que cambiar. A lo mejor no cambiará mañana, no cambiará pasado, pasarán años, pero el cambio tiene que venir. Así como ya nos estamos metiendo en la investigación, que antes era una utopía, la enfermera investigar, veíamos en la lámina anterior, el que investiga es el médico, el que investiga es el biólogo, el que investiga es el matemático, una enfermera, un enfermero investigando. No, qué raro. Esa concepción ha venido cambiando. Pues la concepción de nuestras instituciones de salud, donde solamente es eminentemente, ¿cómo se llama esto? Asistencial, existe también una concepción de investigación. La investigación es una necesidad, es un deber reflexionar sobre la realidad en la que estamos, sobre el día a día. Obviamente no está desarticulado, no está desvinculado, porque yo investigo en lo que hago. Como docente, de pronto investigo en temáticas del área de docencia, estrategias metodológicas, aprendizaje, no sé qué. Como enfermero de atención directa, investigo en la problemática de mi asistencia directa, porque soy la persona que estoy ahí y puedo mirar dificultades, plantearme algunas preguntas, interrogantes que son susceptibles de responder mediante la investigación. Entonces, es reflexionar sobre la realidad en la que yo estoy. Si estoy, por ejemplo, ejerciendo un cargo de gerente de gestión, que es una de las funciones de enfermería, coordinación, supervisión, enfermero jefe, a lo mejor mis investigaciones van en esa tónica, en buscar respuestas a problemas de gerencia, trabajo en equipo, liderazgo, comprensión, etc. Pero siempre va a haber un área en la cual yo debo investigar. Si yo me desempeño en el área del cuidado del adulto y del adulto mayor, hasta ahí va a ir mi área de investigación. Si yo estoy trabajando en el área de pediatría, mis problemas de investigación surgirán de ahí, de la necesidad, de la realidad en la que yo estoy actuando para obtener un conocimiento y aplicar ese conocimiento. ¿Ya? Todo esto tiene un objetivo. El objetivo de esto es mejorar los servicios de salud. Sí, y ahorita se habla mucho de la enfermería basada en evidencia, se incorporó al currículum y todo esto. ¿Por qué? Porque a través de ello nosotros podemos establecer los cambios que sean necesarios de nuestra práctica. A lo mejor estamos haciendo un procedimiento mal, y con la investigación descubrimos y decimos, no, hemos venido haciendo mal esto, hay que cambiar el procedimiento. Todo esto nos ayuda a mejorar los servicios de salud. Los planes de enfermería son más sólidos, la planificación de enfermería, si los basamos en la investigación y no en una mera experiencia nada más, en la intuición.
Yo puedo tener una intuición, puedo tener un conocimiento empírico, pero eso debo sustentarlo con un conocimiento científico. Bueno, en nuestra profesión tenemos algo que nos identifica o que nos reglamenta, que es el código deontológico para la profesión de enfermería del CIE. Este código señala, entre otras cosas, que la misión de enfermería fue, es y será la gestión y la ejecución del cuidado de enfermería. Señala que la enfermería es una profesión que significa un compromiso público ante la comunidad. Y este compromiso involucra no solo el cuidado del paciente, sino mejorar el cuidado. La profesión está unida a una vocación. La vocación, usted pudo haber nacido con la vocación de ser enfermero, o en el transcurso de su carrera se fue formando esa vocación. Usted se fue identificando con la profesión, por decirlo coloquialmente, se fue enamorando de su profesión y siente ese compromiso ante la comunidad. Puede pasar lo contrario, que a lo mejor sintió esa necesidad y esa vocación, y en la medida que empezó a estudiar, dijo, no, esto no es lo mío, yo prefiero retirar. ¿Ya? Cosas que pueden pasar. Somos seres humanos y podemos cambiar de percepción, de sentimiento. Sin embargo, una vez que yo estoy decidida o decidido, y ya tengo mi vocación bien establecida, significa que yo estoy dispuesto a integrarme a un grupo de profesionales que comparten un fin común. Todos los profesionales compartimos, en enfermería compartimos un fin común, y es servir o prestar un cuidado a la comunidad, un cuidado de calidad. Cuando recibimos el título, hacemos un juramento, una promesa de vivir, juramento de Florence Nightingale. Los estudiantes que me escuchan, cuando reciban su título, se estén graduando, se les haga el acto de incorporación, van a jurar servir, guardar la confidencialidad, el respeto, entre otras cosas. Cuando recibimos, ahí estamos, nos estamos comprometiendo con la profesión y con las personas. Por lo tanto, si yo me estoy comprometiendo a cumplir esa misión, estoy jurando que lo voy a hacer, debo adquirir un cuerpo de conocimientos y habilidades. Porque para yo dar cuidado no lo puedo hacer de forma empírica. Tengo que saber el porqué, la razón de las cosas. Esto va de la mano de habilidades también. Habilidades y destrezas que se adquieren con el quehacer, el día a día, el fogueo, en las instituciones, las unidades. Todas esas cosas nos ayudan a nosotros a tener una práctica. Pero yo no puedo tener práctica sin conocimiento. Y tampoco debería tener conocimiento sin práctica. O sea, ser eminentemente teórico, pero cuando voy a la realidad hospitalaria es mi idea. O ser eminentemente práctico, el mejor canalizando una vía, preparando una medicación, cuando le pregunto por qué, tampoco sabe. No, esto debe estar estrechamente relacionado. Entonces, como profesional me comprometo a buscar los conocimientos y a desarrollar esas habilidades. Por lo tanto, el conocimiento se busca a través de la investigación, a través de los libros, a través de la lectura de artículos científicos, a través de las actualizaciones, a través de eso es que nosotros adquirimos un conocimiento. El conocimiento básico lo tenemos, lo formamos en una universidad general, pero eso no muere allí. Yo no me puedo quedar con eso que me dijeron cuando yo me gradué. La ciencia avanza, hay cambios, la población cambia, el clima cambia, las instituciones cambian, los procedimientos o los equipos cambian. Yo no me puedo quedar en el pasado. Yo tengo que ir avanzando y tengo que seguir buscando y cultivando esos conocimientos, ¿sí? Ese saber específico, cultivar hábitos de vida saludables, actitudes que se adhieren a lo que es el valor de la profesión y los valores humanos. Todo eso se va a reflejar ¿en qué? En un comportamiento en nuestro día a día como profesional. No puedo ser un profesional del montón. Tengo que sobresalir, ser diferente, cambiar, no dejarme llevar, arrastrar por la marea de la rutina, salirme un poquito de.
Por lo tanto, la investigación es una función ineludible. Es inseparable de los profesionales. Inseparable. Está establecido en los deberes del Código Deontológico de Enfermería. Es decir, que cuando nosotros juramos, estamos jurando también que vamos a hacer investigación. Estamos jurando que nos vamos a mantener actualizados. ¿Y cómo nos mantenemos actualizados? A través de esto. Entonces, no solo debería estar escrito en el código, debería estar metido en el consciente de cada enfermera y de cada enfermero. Que sea como una agujita que le puya, que le pinza, que le da y le dice, tienes que investigar. Pero es que la investigación tampoco se impone. O sea, algo impuesto no sale bien. Cuando usted le obligan a hacer algo, bueno, lo hace porque le dijeron que tenía que hacerlo. No, la investigación debe salir de adentro. Debe querer hacerse. Debe querer enamorarse de esto. Por eso es que le digo que es paulatino. Yo de la noche a la mañana no me voy a enamorar de la investigación. Y bueno, más adelante están algunos factores que... algunos elementos que obstaculizan la investigación. Entonces, esto es algo que debería estar en el consciente, pero que debe gustar. Porque es como que usted fuera a trabajar en el hospital y no le gusta. Va a hacer el trabajo, bueno, por el salario, qué más, y ya. Y cuando terminó el turno, feliz se fue. Lo mismo pasaría con la investigación. La investigación de enfermería debe ser realizada por enfermeros, porque si no caeríamos a lo que dije anteriormente. Vamos a tomar decisiones en base a los resultados de otros profesionales. No, la investigación en enfermería debe ser realizada por enfermeras y enfermeros. Se incluye la investigación realizada por enfermeros en grupos multidisciplinarios. Sí, porque nosotros no podemos investigar aislados. Es decir, yo no puedo agarrar un grupo, crear un grupo de investigadores. Y viene entonces de pronto Pedro Pérez, ¿es médico? No puede entrar porque esto es un grupo nada más de enfermeros. O viene de pronto el de fisioterapia y dice, oye, yo quiero formar parte del grupo de investigación. No, que no puede, es de terapia física, vaya y haga su grupo. No, nosotros no podemos trabajar aislados. Al contrario, debemos relacionarnos con nuestro equipo de salud. Y los trabajos, los grupos de investigación interdisciplinarios son los mejores, porque uno escucha la postura del médico, la postura del terapista, la postura del laboratorio, la postura del nutricionista, la postura de nosotros. Es como cuando usted está entregando un turno. No es lo mismo entregar un turno enfermera a enfermera. No, cuando usted participa en un pase de visita donde entra el médico, entra la enfermera, entra el de nutrición, y cada quien dice, no, pero es que la dieta que yo le di... fue así, ¿qué pasó? No, pero es que cuando yo se la administré, pasó esto. O sea, cada quien aporta, en vez de ser yo solo como enfermera, encerrada en la cúpula, sin que haya una relación con el mundo exterior, solo soy yo, yo y yo. Eso tampoco es bueno para la profesión. Nosotros debemos aprender a trabajar en grupos multidisciplinarios. No en balde yo no trabajo ya en el hospital, trabajo con otros compañeros del área de la salud. ¿Por qué? Porque hay diferentes puntos de vista. Hay otra persona que te da un enfoque diferente y tú dices, oye, ¿verdad? Yo no lo había pensado. Y así se van creando las cosas. ¿Ya? ¿Cuáles son los objetivos de la investigación en enfermería? Bueno, generar conocimiento, la premisa fundamental para mejorar la efectividad, la eficacia de las intervenciones. Mejorar la seguridad de la intervención de enfermería. O sea, yo estoy haciendo esto porque yo tengo el conocimiento de que esto es lo correcto que se debe hacer y se hace así, así, así. En estos días le comentaba a los estudiantes, haga un análisis crítico sobre tal cosa. Una postura crítica es decir, yo estoy de acuerdo con lo que dice aquí por esto, esto, esto y lo otro. O no estoy de acuerdo por esto, esto, o sea, un razonamiento del por qué sí y el por qué no. Lo que no es válido es que yo diga, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? No sé, pero no me gusta. Ya, no quiero, pues no, eso no es válido. Nosotros debemos tener una respuesta lógica, un razonamiento científico del por qué de las cosas. Entonces, eso mejora la intervención. Y cuando yo hago investigación, construyo evidencia científica. Evidencia que puede ser utilizada por un colega
en México, en España, en Brasil, en Cuba, en Venezuela, en Costa Rica o aquí mismo en Ecuador. Porque cuando yo hago, publico una evidencia científica, un colega dice, mira, pero es que ya, oye, también tuvieron la misma experiencia ese momento. Y eso es lo importante, ¿no? Las actividades de docencia, asistencia, gestión e investigación son los escenarios concretos, lo que yo les decía. Estas son las actividades en las cuales nosotros nos desarrollamos. La mayoría estará en el área asistencial. Otros nos desarrollamos en la parte asistencial primero, luego en la docencia, o paralelo. Otros están en la gestión y otros, como en el caso de las enfermeras mexicanas y españolas, están exclusivamente dedicadas a la investigación. Son esos escenarios los que nos permite construir conocimiento. Yo, como docente, puedo investigar en el área asistencial porque tengo experiencia en el área asistencial, ¿ya? A lo mejor no podría mucho meterme en la gestión, aun cuando he sido líder de grupo y todas esas cosas, pero ni hacerlo, ni cuestión, la docencia, la asistencia. O sea, donde yo me he desarrollado, donde me he desenvuelto, busco y busco conocimiento en lo que estoy haciendo. Factores que dificultan la investigación, bueno, les dije al principio, la sobrecarga de trabajo asistencial, a veces no nos da tiempo de nada. Las instituciones de salud no tienen una cultura de investigación. La creencia de que es compleja, nadie dice que es fácil. Yo no les voy a decir, no, investiga que eso es facilito. No, tú, mira tú. No, no es fácil. Si usted quiere hacer una cosa de calidad, tiene que tomarse su tiempo. Hay investigaciones que duran 5 años, 4 años, 3 años. Hay otras que son más rápidas. Depende de la investigación que usted realice. Entonces no es fácil, pero no es imposible. El hecho de que usted diga, no lo voy a poder hacer, ¿y por qué no? Si otras personas lo han logrado, ¿usted por qué no lo va a lograr? Entonces, la creencia de que es compleja, sí, pero no es imposible. Falta de tiempo protegido para la investigación y la academia. ¿Qué significa esto? Lo que yo les decía. Yo no llego a mi unidad asistencial a decir, voy a la unidad de investigación porque ahí es donde yo cumplo mi turno de trabajo. No hay una protección al respecto. Estamos claros de que el que quiere investigar en el área asistencial lo hace a modo propio, o a lo mejor porque trabaja en otro sitio y se lo impone, o porque quiere desarrollarse en el área docente y se tengo que hacerlo, o porque simplemente sí lo quiere hacer. Entonces, a veces, esa falta de tiempo protegido, dice, ¿para qué lo voy a hacer? Si no me estuvieran pagando para eso. A veces el incentivo económico también ayuda un poquito. También un factor que dificulta es las características propias de la profesión. O sea, no es algo que uno diga, el enfermero investiga. Como les decía anteriormente, es muy raro que uno vaya a decir, el enfermero investiga. ¿No? O sea, nosotros somos vistos entre nosotros mismos y por la comunidad por unos sujetos vestidos de blanco con una jeringuilla en la mano. Eso es la concepción que tienen las personas y que nosotros debemos cambiar y que se ha venido cambiando. Porque así como antes la profesión no se estudiaba en las universidades, sino que era una cuestión empírica, eminentemente del sexo femenino, eso se ha venido cambiando. Ahora esa concepción de que la enfermera y el enfermero es alguien vestido de blanco con una jeringa en la mano, ¿por qué no cambiarlo a alguien vestido de blanco con una computadora al lado, haciendo notas en internet, registrando, aplicando un método científico? Está vestida de blanco. No está con pacientes, 30, 40 pacientes. Está en una unidad de investigación. Y así existe. Hay grupos de investigadores así. Entonces, esa concepción tenemos que empezarla a cambiar, sobre todo en nuestros países, donde la investigación requiere un poco más de avance, un poco más de desarrollo, donde las personas nos vean diferente. ¿Ya? No todo es malo, como dice aquí, sin embargo, estamos trabajando. Existen revistas específicas de enfermería, donde no solo publican los enfermeros, publican profesionales de otras áreas. Existen revistas de salud, donde yo puedo... hay una pregunta. Hay revistas de otras áreas de salud, ciencias médicas, donde yo como enfermera tengo cabida y puedo publicar. Lo importante es perder el miedo, realmente. Al principio me dirán, no,
Otras veces me dirán aceptado con modificación. Lo importante es perder el miedo. Si me dijeron no, bueno, la otra me dirá que sí. Y veré los errores que cometí, los corregiré y saldré adelante. Fíjense ustedes, aquí hay dos revistas que tienen más o menos el mismo nombre. Horizonte de Enfermería, este es de una universidad de Chile, mal no recuerdo, la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y esta se llama Horizontes de Enfermería y es de aquí de Ecuador, Tulcán, Carchi. Aquí hemos publicado un estudiante en esta revista de acá. Entonces, la formación en metodología de la investigación y análisis crítico científico son fundamentales. Desde el espacio académico de la universidad, nosotros como docentes estamos en la obligación de tanto en pregrado como en posgrado formar en investigación a los estudiantes, incentivar la investigación. ¿Por medio de qué? De asignaturas como metodología de la investigación, diseños de proyecto y ahora que incorporamos la enfermería basada en evidencia. Y ahí poco a poquito les vamos dando esa píldora, esa pastillita sobre investigación desde el pregrado. Fíjense ustedes que hay otros países, a ver, creo que es el mismo México, creo que es el mismo México, que es contradictorio, donde dicen que los estudiantes de pregrado no deben ser formados en investigación, sino que deben ser formados en el posgrado, porque el posgradista es el que está dado investigado. Y bien es cierto, es real. Cuando yo hago una especialización, una maestría, un doctorado, estoy obligado a investigar, es cierto. Pero yo no estoy de acuerdo con el tema que digan que los estudiantes desde pregrado no ameritan tener una formación en investigación. Porque me parece que lo cuarta. Entonces, cuando vaya a hacer el posgrado y le diga, elabore un proyecto de investigación, no tiene ni idea de lo que es un proyecto de investigación. Si aún dando nosotros las materias de metodología, diseño de proyecto, cuesta para que nuestros estudiantes, cuando llegan al nivel de titulación y escogen un proyecto, un artículo, cuesta para que elaboren un perfil, aún teniendo estas asignaturas vistas, imagínense si no las incorporamos en el peso. Entonces, por eso, yo estoy en desacuerdo con esa postura de ese país que dice que no, que en el pregrado no. Y yo creo que está en desacuerdo con la tendencia de la mayoría. Porque la mayoría, lo que he investigado, lo que he buscado, es que esto debe empezarse desde los inicios. Desde los inicios nosotros debemos hablar de la investigación. Bueno, tenemos muchas bases de datos, LabIndex, Cielo, LILAX, donde encontramos revistas científicas. Tenemos la revista de nuestra carrera de enfermería, enfermería investiga. Y así, tenemos muchas revistas donde nosotros podemos dar a conocer los resultados de nuestras investigaciones. Revista Científica de Enfermería, Ciencia de Enfermería, Actualizaciones de Enfermería, Revista Colombiana de Enfermería, Revista Uruguaya de Enfermería, hay muchas, muchas. Unas están naciendo, unas están en la etapa escolar, bebecita, unas tienen muchos años, mucha trayectoria, ya están en catálogo, etcétera, etcétera. Poco a poco ahí va. Pero como les digo, el hecho de que yo sea profesional de enfermería no quiere decir que yo solamente voy a publicar en las revistas de enfermería, ¿no? Yo puedo publicar dependiendo de mi temática. Si mi temática es el área comunitaria y consigo una revista que diga comunitaria en salud, pues me voy para allá. Porque como profesional yo tengo cabida en cualquier revista siempre y cuando la temática esté congruente con mi investigación, ¿sí? Entonces, no me puedo yo misma coartar el hecho de que digan, esta revista es de ciencias médicas y ahí no me van a publicar. No, yo mismo no me puedo cerrar la puerta. Al contrario, apunto cada vez a niveles más altos. Si empecé con una revista término medio, me voy a revista más alta, donde la calificación sea más difícil, donde, oye, los árbitros son súper duros, me voy para allá. Teniendo en cuenta de que me puedes decir que no. Y por eso yo no voy a decaer. La próxima vez lo haré mejor. Campos de la investigación. Bueno, lo hemos hablado. Clínica, gestión, docencia, coordinación de proyectos, epidemiología.
enfermeros del área epidemiológica también, prevalencia de enfermedades, sobre todo a nivel de comunidad, también en centros de salud. Los tipos de estudios de investigación que podemos hacer pueden ser investigaciones cuantitativas, de tipo descriptivo, causales, de diagnóstica, de intervención, de pronóstico, o pueden ser investigaciones cualitativas, donde el protagonista principal es la persona, el paciente, la familia, la comunidad, los participantes del estudio. Tiene un asterisco aquí la parte fenomenológica, porque la investigación cualitativa se hace mucho énfasis en el estudio de fenómenos, de sucesos, de casos. Es más, se dice que desde el punto de vista de la ciencia de la salud, es importante abordar el sentir de las personas como entes receptores de salud, conocer la percepción, la opinión de las personas sobre algo que yo estoy haciendo. Entonces, la investigación cualitativa ha tenido un auge muy importante como uno de los tipos de investigación que nosotros podemos hacer en ciencia de la salud. Bueno, describimos un fenómeno que esté pasando, y si nos vamos más allá, analizamos el fenómeno y nos metemos en la hermenéutica. No solo lo describimos, lo analizamos, lo explicamos, intentamos buscar relación. Y si no, me quiero hacer un estudio mucho más claro, hago una etnografía donde yo quiero conocer la cultura de la población tal, y me meto en la cultura, me voy a vivir en esa población, vivo como ellos, como lo que hago, lo que hacen ellos, las mismas actividades, y me meto en una investigación de tipo etnográfica. Bueno, filósofo principal de la investigación cualitativa es incluso qué es lo que trata esta parte. Independientemente sea cuantitativa, sea cualitativa, es una investigación. Ninguna tiene más mérito que la otra. Ninguna es más importante que la otra. Todo se basa en un método científico y todas van a generar un conocimiento aplicable a nuestra profesión. Lo importante es seguir con rigor ese método, ser bien claro en lo que yo estoy diciendo, y los aspectos éticos de la investigación también son importantes para que los resultados sean válidos. Bueno. Competencias profesionales para la investigación, sí, tenemos unas competencias básicas, unas competencias genéricas, que es lo que adquirimos cuando nos graduamos, unas competencias específicas, y yo le agregué competencias en publicación. ¿Ya? Y estamos trabajando duro, les comento. Desde la carrera de enfermería de la Universidad Clínica de Ambato estamos trabajando duro en las competencias en publicación. Estamos aprendiendo a publicar. Estamos aceptando el reto. Y creo que lo estamos haciendo bien, porque de la mano, conjuntamente con los estudiantes o el equipo que hacemos, el estudiante para alcanzar su grado de titulación, nosotros como guía, para que los resultados salgan de luz. Entonces estamos formando la competencia en la publicación. Y eso también es importante en la investigación. ¿Por qué? Porque lo que no se publica no existe. Usted pudo haber hecho un trabajo de investigación perfecto, un trabajo de investigación, pero se queda en el repositorio de la universidad, nadie lo conoce. Es necesario que ese trabajo salga a la luz a través de un artículo de publicación, transformado en un artículo donde cada el que quiera lo puede conseguir en la web. Y decir, oye, mire este trabajo que hizo X persona en tal lado. Lo que no se publica, no existe. Y por eso es que están todas esas cantidades de revistas que nos dan a nosotros la oportunidad de publicar lo que estamos haciendo. Por eso también existen estos eventos. Si ustedes se ponen a ver talleres, congresos, seminarios de enfermería, hay una parte que dice presentación de trabajos libres. En esa presentación yo puedo enviar mi trabajo de investigación, mi proyecto. Eso también es una forma de divulgar la información, de divulgar el conocimiento. Entonces recuerden, lo que no se publica no existe. ¿Cómo investigamos? Les dije, no podemos trabajar solos.
Una investigación requiere tiempo, requiere esfuerzo intelectual, incluso económico. Entonces, lo mejor es unirse en grupos que sean multidisciplinarios y también incorporar a los estudiantes. Los estudiantes pueden participar en los grupos de investigación, se pueden hacer semilleros de investigación. Por ejemplo, hay un grupo de investigación en cuidados de enfermería, esto es un grupo de España, y esta foto que ustedes ven aquí es la participación del semillero de investigación de nuestra carrera de enfermería en un evento científico. Tenemos, pues está formando un semillero, estamos haciendo algo, poco a poco, vamos poniendo nuestro granito de arena. Semilleros de investigación, grupos de estudiantes que tienen esa necesidad, ese incentivo, quieren participar y están trabajando de la mano de docentes de la carrera. Y ya han presentado eventos, conferencias, intercambiado experiencias con compañeros de otros países. Se conoce, se hacen grupos de pares, se llama así, grupos de pares en investigación. Entonces, así fluye mejor la investigación. Si me pongo a hacerla sola o solo, entonces me desanimo. No hay alguien que me diga, oye, hay que seguir adelante, nos queda poco tiempo. Tenemos que ver qué hacer. Solo, sola, el camino, se presentan los obstáculos, se presentan las dificultades y es mucho más fácil que caigamos en esos obstáculos y nos sigamos adelante. Cuando es el grupo completo, el grupo se apoya, se anima, se incentiva. Si este flaqueó un poquito, esto sigue, él recuperará el incentivo nuevamente. Y así poco a poco vamos haciendo. Así un grupo como este, ¿ves? Médicos, enfermeras, aquí hay de todo. Bonito trabajar así. Cada quien tiene su punto de vista. Los problemas de salud hoy en día a menudo no son específicos de una disciplina, sino que requieren un análisis multidisciplinario. Eso nos permite que cuando se investigue, se establezca un enfoque metodológico correcto, adecuado, que cada quien opine y se escoge el mejor. Se tiene acceso a conjuntos de datos de población mucho más amplios. Podemos recolectar información mucho más rápido. Si tenemos este grupo de 3, 6, 8 personas y estamos haciendo una investigación entre los 8, vamos a recolectar información más rápido, en vez de que se haya solita helada. Entre todos aportamos un granito de arena desde el punto de vista económico. Entre todos, no, ellos dos trabajan hoy, mañana trabajan ustedes, y así se va haciendo más ligero. Y vamos viendo que la investigación no es tan pesada. Hay sinergia, hay compromiso, surgen preguntas, se establecen relaciones. Entonces, es beneficioso. Es necesario formar parte de un grupo de investigación, crear proyectos, crear equipos interdisciplinarios. Bueno, sabemos que no es fácil, como les digo, pero no es difícil. Porque investigar es ver lo que todos los demás han visto. Y para pensar lo que nadie más ha pensado. O sea, de pronto todos los días hago el mismo procedimiento, pero si yo pongo un ojo crítico, una forma de ver las cosas, analizo, veo, pienso cómo lo puedo mejorar. Allí está la investigación. Yo le digo a los estudiantes, yo no le puedo dar un tema. Y dicen, ayúdeme con un tema. Yo le puedo sugerir algo, pero no le puedo dar un tema. No es lo ideal. La duda, la inquietud debe salir de usted. Usted debe estar enamorado de ese tema, de ese interrogante. Yo le puedo ayudar a dar forma. Yo le puedo ayudar a decir si es factible. Empezamos a ver, ¿será factible? ¿Tenemos la población? ¿Cuál será el método? No sé qué. Porque a veces no todo es factible, no lo podemos hacer. Pero el hecho de que yo le imponga algo, ya ahí estamos partiendo mal, estamos empezando a hacer mal cosas. La idea, la inquietud sale de la persona y de ahí va buscando adeptos, colaboradores. Por eso es que se hacen grupos de investigación en temáticas específicas, grupos de investigación en el área de salud, de la salud sexual y reproductiva. Se agrupan las personas que tienen interés en trabajar en el área sexual y reproductiva, les apasiona esa área. Grupos que trabajen, por ejemplo, en epidemiología, enfermedades, prevalencia, controles, promoción de la salud, prevención de enfermedades. Grupos que trabajan, por ejemplo, en adicciones a todo tipo, desde los videojuegos como un tipo de adicción, hasta adicciones a drogas lícitas e ilícitas, adicciones al trabajo. Hay personas que son workaholics, son adictos al trabajo, es un tipo de adicción.
hay grupos de investigadores que trabajarán en el área de cuidado crítico. Entonces, así poco a poco se van uniendo por afinidad en el sitio, en el área, donde yo no puedo trabajar en un grupo, hoy me meto en cuidado crítico, mañana me meto en salud sexual y reproductiva, mañana me meto en el área de comunitaria, no, me disgrego, no me desarrollo en un grupo, no me desarrollo en una línea, no adquiero conocimiento en un área. Por eso que se hacen grupos de investigadores, se crean líneas de investigación y yo generalmente me voy por esa línea. Y mientras más la voy desarrollando, más voy adquiriendo conocimiento, más voy leyendo, lo comparto con el grupo, porque el grupo comparte la misma ideología que yo tengo. ¿Ya? Hay grupos de investigación, hay centros de investigación y hay unidades de investigación. ¿Ya? Va de lo micro a lo macro. Y es a lo que nosotros deberíamos apostar para seguir creciendo, seguir engrandeciendo la investigación en enfermería y que ya no se vea como antes. La investigación es solo inherente a otras profesiones. El enfermero es solo vestido de blanco con la jeringuilla en la mano. No el enfermero con un libro, un lápiz, aplicando un instrumento, un cuestionario, analizando datos. Eso es lo que hay que cambiar. Bueno, es la reflexión, estimados presente, es la reflexión que yo les traía. No es fácil, pero es posible. Y bueno, gracias por haberme escuchado, por prestarme atención, por estar aquí y por compartir estos espacios que realmente son enriquecedores para todos. Así que bueno, ahora sí, si hay alguna pregunta, algo que compartir, soy todo oídos, estamos abiertas o abrimos el ciclo de preguntas. Con el permiso de los anfitriones, por supuesto, podemos abrir el ciclo de preguntas. ¿Me escucharon? ¿Me escucharon? Sí, perdón, parece que el audio estaba deshabilitado, doctor. Ya. Mil disculpas. Perfecto, vamos a proceder. Nos dice Lisbeth. Buenas tardes, disculpe una pregunta. Si se puede, ya. Este es para el certificado de aprobación. Sí, claro que sí, todavía está vigente para que puedan optar por la certificación de aprobación. También Silvana nos dice, buenas tardes, hablamos de investigación. ¿Usted nos puede compartir sus experiencias? ¿Se ha dado con lo que se han dado con los pacientes? ¿Y de qué forma ha contribuido, ha contribuido en este campo a nivel hospitalario y clínico en el país? Y a su apreciación, ¿qué tipo de investigación nos sugiere hacer, ya que los puntos de especialización en el campo médico corresponden a los doctores o concretamente? Ya. Bueno, Silvana. Mi experiencia en el área con los pacientes, como les comenté al principio, no se ve nada. Déjenme ver si puedo prender un momentico la luz. Se hizo de noche, no me veo. Mira, mi experiencia con los pacientes. Bueno, yo he sido enfermera asistencial. Yo he trabajado en las instituciones de salud, en los hospitales. He pasado por casi todas las unidades de atención. Emergencias adultos, emergencias pediátricas. He trabajado en el área de neo, cirugía, medicina, maternidad, quirófano. Pero más me he ido por el área materno-infantil. O sea, el área de pediatría y el área de neonatología. ¿De qué forma ha contribuido en este campo a nivel hospitalario y clínico en el país? Bueno, verán. No tengo mucho tiempo aquí en Ecuador, sin embargo, considero que desde el punto de vista de la docencia y de la academia, estoy poniendo un granito de arena. Como les digo, no trabajo a nivel hospitalario y clínico en este país. Sin embargo, en Ecuador tuve la oportunidad de trabajar en el área de cuidados paliativos, ¿ya? Y ahí pude empaparme un poco más
de las enfermerías basadas en evidencia en el área de cuidados paliativos y de ver qué estaba haciendo mal, qué no estaba haciendo, qué se debía hacer. Y me reunía con los colegas y hablábamos. Decía, oye, mira, tú crees, intentando, tú sabes, analizar un poco lo que se estaba haciendo, cómo lo estoy haciendo y cómo podía mejorar. Pero acá, como les digo, yo considero que el granito de arena lo estamos aportando todas las personas desde el punto de vista de la docencia. Cuando nosotros incentivamos este tema de la investigación, cuando los estudiantes ven sus artículos publicados, yo se los comparto, o de pronto cuando yo publico un artículo y les digo, oye, acabo de publicar un artículo, qué bien. O sea, creo que con el ejemplo es que nosotros vamos incentivando este tema. Mal podría yo venir y decirle, hay que hacer investigación y no tengo ningún artículo publicado. O sea, ¿cómo les voy a decir que ustedes hagan esto? Yo nunca lo he hecho. Como les digo, no me considero una experta en el área. Yo también estoy en proceso de aprendizaje. Todos los días aprendo más. En esta universidad he tenido la oportunidad de relacionarme con investigadores, hacen cursos, talleres y me meto. Porque poco a poco uno va aprendiendo. Uno no es un producto acabado. Entonces siempre les digo, yo estoy en proceso de aprendizaje. Cuando me meto con mis estudiantes a desarrollar un tema, un artículo, como no es la temática mía, o sea, no es mi área, empiezo a investigar, a buscar. ¿Y qué es esto? ¿Qué enfermedad es? ¿Y cómo lo puedo hacer? Me obliga a mantenerme actualizado. Y obliga al estudiante a generar ese conocimiento. Y obliga al estudiante a publicar. Y ese incentivo que tanto él tiene como para graduarse lo tengo yo. Y cuando sale el artículo publicado, se lo comparto. Dice, ven, no es imposible, sí se puede hacer. Entonces yo pienso que esa es la contribución que estoy dando desde el punto de vista de la academia aquí en este país. En mi país trabajé mucho en el área asistencial, realizamos investigaciones en los hospitales, era parte del grupo de docencia de mis hospitales, elaborábamos congresos, eventos, talleres, así como esto, donde dábamos a conocer los resultados de investigaciones, de proyectos de investigación. Elaborábamos, realizábamos lo que se llama congresos de investigación de estudiantes de enfermería. O sea, hacíamos muchas cosas para divulgar la información. ¿Qué tipo de investigación nos sugiere, ya que los puntos? Los tipos de investigación, cualitativo o cuantitativo, cualquiera de los dos. El enfoque se da en base a la temática. Ahora, ¿cuáles son las áreas? Se las dije, ¿no? Nosotros investigamos en el área de la gestión, investigamos en el área de la docencia, investigamos en el área de la asistencia, investigamos en el área de docencia, investigación, extensión también con la comunidad. Esas son las áreas donde yo puedo investigar. Como les dije, el tema surge de la persona, del grupo. Oye, ¿qué podemos hacer? Mira, tal cosa. No es un tema impuesto. Porque si es impuesto, a lo mejor no lo manejan, no lo dominan, no tienen interés en hacerlo. ¿Ya? Entonces, ¿qué sugiero yo? Si usted se desarrolla en el área, usted le gusta el área materno-infantil, investigue en esa área, porque lo va a hacer con gusto. Si a usted le gusta el área de quirúrgica, investigue en el área de quirúrgica, porque se va a sentir a gusto. Si usted trabaja en el área de quirúrgica, yo vengo y le digo, no, vamos a hacer un tema de pediatría, ahí usted se me va a coartar y va a decir, bueno, está bien. La inquietud surge de ustedes. Si hay muchos estudiantes aquí que me están escuchando en su experiencia clínica. Mire, yo he tenido casos de estudiantes que han, en sus internados rotativos, han conocido un caso. Y ven el caso y le hacen el seguimiento al caso. Y bueno, y no pierden de vista. Cuando llegan a la titulación dicen, yo quiero hacer este caso. ¿Y por qué? Porque yo lo conocí. Se enamoran de ahí. Les surge esa duda, esa inquietud. Y hasta que no lo investigan, no se quedan satisfechos. Y hasta que no se publica, más todavía. Entonces, esa es mi recomendación a Silvana con relación a al planteamiento que me hizo. Perfecto, muchísimas gracias, doctora. También la licenciada Esther estaba levantando la mano. La vi, sí, Esther. Para habilitarle el micrófono, pero parece... Ya, perfecto. Ah, sí, está, le vamos a habilitar. Le vamos a habilitar el micrófono en este momento, licenciada Esther, para que pueda proceder con su pregunta. Le podemos escuchar. Le escucha bajito, colega, pero ahí se me escucha. Ya, yeah.
Hola, buenas tardes. Lo que yo les quería decir, como decir, lo que es en el ámbito profesional, al menos los que hemos trabajado lo que es en hospitalización, en el hospital, por decir lo que han sido área de COVID, digamos, en la frase de lo que decía, lo que no se publica no existe. O sea, digamos, en el ámbito laboral, por decir, uno como profesional, uno teniendo su licencia de enfermería, uno también puede compartir sus enseñanzas, tanto, digamos, hay familiares de los pacientes que dicen, mire, ¿cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede poner una inyección? O sea, siempre y cuando enseñando las partes básicas, que yo creo que eso a cualquier persona le ayudaría. Y aparte, digamos, a ayudar a utilizar lo que son los materiales como para tomar los signos vitales, que eso también ha sido de suma importancia ahora en la actualidad, como el caso que nos ha pasado aquí, lo que es el COVID. Licenciada, usted estuvo en esa frente de batalla ahí, ¿verdad? Del área de COVID. Sí. Bueno, fíjense ustedes que hablando de lo que dice la Yo colega estuve en lo que Esther, fue en el área de COVID. eso fue duro y fue algo inesperado. No se sabía lo que era el COVID, cómo tratarlo. Al principio, ustedes se acuerdan que al principio decía, las personas que tienen gripe son las únicas que usan cubreboca. Después dijeron, no, todo el mundo. Después, o sea, la misma Organización Mundial de la Salud no sabía cómo teníamos que hacer. Claro, Licenciada, ¿usted incluso trabajó los en la que, terapia? sí, incluso nosotros los que trabajamos en el área cero, porque aquí, bueno, aquí en Ecuador es el área cero, chuta, aquí digamos a nosotros por decir, en mi caso, a mí me tocaba turnos de 72 horas, turnos de 48 horas, turnos de 24, entonces yo tuve compañeras que se enfermaron, ¿ya? Y ellas murieron, doctor, ya el doctor también aquí, el doctor Galarza también. Entonces, fueron cosas que al menos lo que es el personal de salud no había mucho aquí. Entonces, al menos nosotros los que estuvimos al frente nos tocó trabajar bastante con eso. Bueno, y verá, dice, ¿cómo colocaban a los pacientes en qué posición en la terapia de cúbito prono, no? Sí, teníamos solo para pacientes prono, pacientes que teníamos entubados, ¿ya? Eran pacientes que los teníamos entubados. Sí hubo ciertos pacientes que digamos, pudieron salir, siempre y cuando que los familiares nos manden la medicina, ¿ya? Porque Claro. habían personas, o sea, prácticamente, digamos, aquí es el hospital público, aquí en Ecuador. Y digamos, uno mandaba a comprar medicina y todo eso, por más que digamos aquí el hospital daba gratis, pero algunas ampollas, algunos medicamentos, habían pacientes que eran resistentes a esos medicamentos, por lo cual se mandaban otros antibióticos a comprar así a las farmacias y era caro. A propósito de Todo eso un que dice la licenciada Esther, bueno, a raíz del COVID-2018, ustedes se ponen a buscar en las bases de datos, en PubMed, Lila, etc. Vean la cantidad de investigaciones que se han publicado con relación al COVID. No solo médicos, sino sí. de enfermería. Es más, salió un protocolo de cuidado de enfermería en paciente de con intubación endotraqueal en posición de cúbito prono. Recién, porque hoy el paciente había que colocarlo de cúbito prono porque mejoraba la capacidad respiratoria, duraba 24, 48 horas, pero ¿cómo se coloca el tubo? ¿Quién lo mueve? ¿Cómo le vamos a hacer el aseo? Cuestiones como esas surgieron. Y cuando empezaron a investigar y ahí aplicaron la enfermería basada en evidencia, se dieron cuenta que esa posición se usó hace mucho tiempo con otras patologías. En otros países ya estaban acostumbrados. Aquí nosotros, oye, con esa pandemia que todavía no se acaba, por cierto, con ese tema, mire, surgieron, yo hice investigaciones con mis estudiantes, percepción de los familiares de los adultos mayores con relación a la vacuna. ¿Por qué? Porque tenían miedo al esquema de vacunación. Si no veían la dosis, el frasquito no se la colocaban. Habían unos que decían, no, la primera fue horrible, yo no le pongo la segunda. Entonces ahí se vio la necesidad de incentivar y decir a la población, no pierda el esquema,
usted se colocó la primera, tiene que colocarse la segunda porque es como que no se hubiese colocado nada. Entonces, vean ustedes todas las investigaciones que han surgido y que se van a seguir haciendo con relación al COVID porque es algo desconocido. Es algo que todavía nosotros, ayer leí ya el primer medicamento vía oral para pacientes con COVID en etapa inicial, que fue autorizado para la administración del paciente. Y así van a ser. Bueno, el tema de la vacuna, eso es una investigación. Eso fue un tema donde se, después de que siguieron los pasos de la vacuna, entonces se buscó un grupo de personas, se les explicó el procedimiento, se aplicó el consentimiento informado, los principios bioéticos, y ellos dijeron, acepto colocarme la vacuna a ver cómo va. Si no, no tuviéramos vacuna. Y todavía se está estudiando los efectos adversos, y bueno, que si la vacuna daba trombo, que si la vacuna, bueno, tantas cosas. Porque también decían que la vacuna, mucha gente, aquí no se trataban de poner la vacuna porque decía que la vacuna del COVID generaba, qué sé yo, enfermedades, les hacía desarrollar. Entonces, existían diferentes patologías que hacían que, entonces la gente entraba en ese miedo. Pero aquí todos, la población, casi la mayoría, se ha puesto ya todas las vacunas. Pero ahora el Ministerio de Salud había anunciado que va a haber una tercera dosis. Pero aquí en Ecuador, no sé si habrá en otros países, pero ya va a haber otra tercera la dosis. La tercera dosis para los adultos mayores con edades mayores de 65 años, siempre y cuando tengan entre 4 y 6 meses de haberse puesto la segunda dosis. Y fíjense que al principio uno decía, yo me puse la AstraZeneca, no me puedo poner la Pfizer, tienes que seguir con AstraZeneca. Pues no, no ya hay estudios, no, ya hay investigaciones donde dice que si usted se puso la Pfizer, se puede poner la AstraZeneca, o viceversa, porque entre ellas no hay incompatibilidad. Entonces decía el aviso, la cuestión de la ministra decía, se va a inmunizar con AstraZeneca a los adultos mayores siempre y cuando no tenga comorbilidades, que no sé qué. Si las tiene o tuvo alguna complicación, sigue con su misma. Eso tampoco nosotros lo sabíamos. Empezaron a hacer investigaciones, donde decían, no, que puede cambiarlo. Porque cuando hubo la crisis, a mí me colocaron la AstraZeneca. Cuando me tocaba la segunda dosis, no había. Entonces se perdía el esquema. Dios mío, y la gente buscando cómo colocar. Después se dijo, ¿no? Usted se puede colocar otra. Y ahí poco a poco, a través de evidencia científica, la persona fue entendiendo. Creo que quedan muy pocos los renuentes que dicen, no, ni loco me pongo esa vacuna. Creo que quedan muy pocos. Sí, pero ya son la mayoría. Sí. Yo le digo, bueno, yo no me he muerto, aquí estoy. Yo no sé si 2 años, 3 años, 10, 20, 30 años, pero como yo no soy adivina, yo prefiero colocarme esa, además ha seguido un proceso científico riguroso, ha tenido pruebas rigurosas. ¿Que hayan efectos adversos a largo plazo? No lo sé. Pero es mejor estar inmunizado que sufrir la enfermedad, que lo diga la licenciada Esther, que es horroroso ver la cantidad de fallecidos y personas que quedan con discapacidad producto de esa enfermedad. Incluso de los familiares de mi caso, por decir, a mí me tocó ingresar a dos, una tía y un tío. Mi tía, bien, lamentablemente, ella no resistió la intubación y ella falleció a las 72 horas de intubación. Ya, en cambio, mi tío fue un paciente entubado, él, digamos, se le dio asistencia, pero él sí salió. También en el hospital estuvo 62 días estuvo internado. Sí. Claro, experiencia que se vive. Gracias, licenciada, por compartir con nosotros su experiencia. Y bueno, además decirle que me quito el sombrero con usted por haber estado frente a esa batalla. Muy agradecida. Muchísimas gracias de todos modos. Muchísimas gracias, licenciada Esther. Y en este momento quisiéramos que nos ayude, por favor, doctora, con un último mensaje que quisiera compartirnos a toda la comunidad de capacitados Levens y Samedi, un mensaje que nos quisiera dejar esta noche. Mira, el mensaje que le quiero dejar es que tengamos ese compromiso nosotros, con nosotros mismos, con nuestra profesión. Si hemos decidido ser enfermeras, profesionales de enfermería, sigamos adelante.
Los obstáculos siempre van a haber, siempre van a existir. La vida se presenta obstáculos en el camino que nosotros debemos sortear. Nos podemos caer, pero asimismo nos debemos levantar. Es necesario tener en alto nuestra profesión. Es necesario que nuestras actitudes, nuestros comportamientos y actitudes hagan la diferencia. La investigación es parte de nuestra profesión. No es algo más allá. Debemos incorporarla en nuestro quehacer. Como les dije, es un proceso que no es fácil, pero tampoco es imposible. Así que la invitación es para que poco a poco empecemos a tener o a desarrollar esta actividad en nuestro quehacer diario. Si no hay apoyo de las instituciones por el tiempo, hagámoslo muy pronto. Empecemos a leer, empecemos a buscar, empecemos a aclarar inquietudes, empecemos a unirnos a grupos de investigación, y si no, pues entre nosotros mismos y nuestra institución. Como profesionales de enfermería es un deber que nosotros debemos tener. Y seguro estoy de que lo vamos a lograr, de que ustedes, que son la generación de relevo, van a hacer ese cambio en la profesión que nosotros estamos esperando y que algún día vamos a ver. Quizás nosotros estamos de salida, ponemos nuestro granito de arena incentivando, pero ustedes se han dado a que ese cambio se lleve a cabo y se vea, salga a la luz. Así que ánimo, adelante y mucho éxito. Muchísimas gracias, doctora. Todo un honor haber compartido con ustedes el día de hoy. Esperamos que siga siendo ese profesional de éxito que ya lo es y que siga compartiéndonos sus conocimientos y contar con su presencia en alguna otra oportunidad en esta plataforma. Un honor, de verdad, se hacen llegar los agradecimientos por las diversas plataformas. De igual forma, los aplausos nos mandan en emojis. Muchísimas gracias, doctora. Un placer haber compartido con usted y hasta una próxima ocasión. Éxitos. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, queridos capacitados, y en unos momentos vamos a estar de vuelta con nuestra segunda charla del día de hoy. Volvemos en pocos minutos.